A lo largo de estos 40 años, muchas cosas han cambiado en la provincia de Valladolid y CVE ha sido testigo y protagonista de ello. La Confederación Vallisoletana de Empresarios, que estamos celebrando ahora el 40 aniversario, se crea en el año 77 y se crea precisamente con la democracia y tiene también su encaje en lo que es la Constitución Española, porque se entiende que en un modelo o en un Estado democrático tiene que existir ese equilibrio entre patronal y sindicatos que permita construir y que permita a través del diálogo social construir una sociedad muchísimo mejor para todos. Y en ese sentido ha venido trabajando durante 40 años la Confederación Vallisoletana de Empresarios, en la cual pues, tenemos acogida a todas las empresas de Valladolid, es la casa de todos los empresarios, y trabajamos en diferentes líneas. Por un lado, una parte muy importante, que es la que nos viene encomendada por la Constitución, que es el diálogo social, la negociación colectiva, donde a través del acuerdo llegamos a tener un clima laboral y un clima social, desde luego que ha cambiado mucho a lo largo de estos 40 años, viendo cómo el número de horas, por ejemplo, de huelga se ha reducido drásticamente, porque todos hemos aprendido a través del diálogo a solucionar toda la conflictividad laboral, y yo creo que es algo francamente importante. Yo fui el primer presidente que tuvo la CVE, que era en ese momento, pues vamos a decir que no nada, pero una cosa que se empezaba de la nada. Esto es en el año 78, España entera pues está todo en un proceso de transformación, se acaban de legalizar los sindicatos, se había desarmado el sindicato vertical, el Consejo de Empresarios, y para todo ello se le buscaba una sustitución adecuada pues al año y al momento que vivía el mundo, más concretamente Europa, que es donde estamos. Creo que eso fue un poco toda esa primera época, con sus altos y con sus bajos, y que ha cuajado a lo largo del tiempo y de los años. La CVE, yo creo que lo que hicimos fue, primero, consolidar un poco la incorporación de los sectores importantes que estaban fuera. Otra cosa también fundamental fue la recepción del patrimonio sindical. Reconozco que tuvimos muchas dificultades en el grupo, en la clase empresarial, para acomodarnos a esa situación nueva de cambio. Desde esos momentos, CVE ha sido testigo y protagonista de numerosos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, y se ha ido configurando como un importante interlocutor social y una institución de referencia en la provincia de Valladolid. El cambio más importante yo creo que ha ido en consonancia con el propio país. O sea, hemos ido evolucionando, adaptándonos a cada momento a lo que la sociedad ha ido demandando de los empresarios y, lógicamente, de quien representaba a los empresarios, que era la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Ahora mismo estamos en un terreno que es el terreno del diálogo social. Hoy todo el mundo tiene claro que es necesario la figura de la persona que es empresaria, que es capaz de llevar adelante un proyecto que reporta grandes cuestiones muy importantes. La empresa es un elemento esencial de desarrollo y de calidad de vida. Valladolid en este momento es una ciudad que tiene un ritmo demasiado acompasado, demasiado tranquilo, y sería bueno que tuviera un ritmo mucho más dinámico. Necesitaríamos una universidad más competitiva, que se viera más, ¿no? Que la viéramos más realmente. Y otro deseo importante también en el ámbito de la formación sería ir a una formación profesional más poderosa, mucho más potente.
Yo creo que fundamentalmente el mayor cambio que yo he percibido es una empresa excesivamente individual, cerrada en sí mismo, a una empresa que trabaja en colaboración. O sea, la gran asignatura pendiente probablemente del empresario de Valladolid es ese carácter colaborativo, y yo creo que ahí se ha avanzado. Yo creo que estar aportando, estar colaborando y estar haciéndolo con lealtad, creo que es lo que mejor y más tiene que hacer CV. Además, también desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios trabajamos para influir en políticas públicas que sean beneficiosas y que mejoren la competitividad y el desarrollo empresarial. Y eso además también beneficia absolutamente a todos los ciudadanos y, por supuesto, trabajamos también para formar, ayudar a crear a nuevos empresarios con planes de creación de empresas, y también ayudamos en la formación de desempleados para que también generen esas habilidades de empleabilidad que permitan reducir el desempleo. Y desde luego nosotros siempre tratamos de ser dinámicos y adaptarnos también pues a todas esas peticiones o solicitudes que nos hacen las empresas de Valladolid, porque nuestro trabajo desde luego es servir y trabajar para los empresarios de Valladolid. De esta forma, desde su fundación, CVE acompaña a las empresas y asociaciones empresariales en su día a día, defendiendo sus intereses, ayudando en su desarrollo y colaborando para que, sea cual sea su tamaño o el sector al que pertenezcan, puedan desempeñar su labor con las mayores garantías, contribuyendo al desarrollo económico y social de toda la provincia. A todas estas empresas, a las que fundaron la organización, y a todas aquellas que se han ido incorporando a lo largo de estos años, os damos las gracias por formar parte de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.